Hoy, amiguetes, vamos a bichear, que hace tiempo que no bicheamos, ¿es verdad o no? Hace tiempo que no bicheamos. Voy a enseñaros cositas, porque está bien que os enseñe los cinco trucos, ranas. Hoy vamos a bichear, porque hoy voy a juntar las serpientes, las tochas, las gigantes, las pucalpa. Hoy las juntamos. Hoy os enseñaré que también he juntado a las pogonas. Vamos a ver cositas, ¿vale? Así que... no vayáis, venir. No vayáis, ¿por qué? ¿Quién tenemos que ver? Javieti. Al mono. Al orangután. Que se queda con mono, es un orangután. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Cuando lo veis. Suscribiros al canal. Vamos al lío. Voy a intentar coger a esta bestia con esta mierda de gancho para juntarlo ya con la hembra. Y mírala cómo está. La cosa pinta mal, la cosa pinta mal. A ver, tú. A ver, ¿cómo lo hago? A ver. Es que pesa un quintal. Ahora es el momento. Ahora es el momento bueno de juntarlas. Con el frío, cuando llega el frío, es cuando hay que juntar estos animales. Así que bueno, vamos a ver si hay suerte. Y este año tenemos descendencia de los pepinazos. ¡Guau! Vamos a ver qué dicen, ¿no? Después de la comida que se pegaron, este le comió el cochinillo y esta se comió el pollo. A ver qué pasa, tío. Mira, la hembra lo huele. A ver si el macho se pone a olisquearla. Y nada. Ya os iré contando. Mira. Mira cómo ya le huele el macho a la hembra. Es que se ha caído el LED ese. Mira cómo lo está oliendo ya. Pinta bien la cosa. Joder, la mierda el LED este. ¿Veis? Pero vamos, con la bajada de temperaturas, la cosa debería ir bien. Yo los dejaré juntos, pues, un mes o dos. ¿Vale? Los separaré solo para darles de comer, que le daré de comer algo pequeñito. Y bueno, ahora el macho, pues bueno, la está oliendo. Parece que... que bueno, las están con... bueno, ya se conocen, ¿eh? Estas ya criaron una vez, hace 2 años, y a ver qué pasa. ¡Guau, qué guapos! Para bicharracos, nene. Mirad, ¿sabes para dónde se va esta? Míralo. ¡Ay! O sea, si queréis un bicho para toquetear, compraos una pogona. Porque es que estos bichos son la leche. Míralo. Y ahora le voy a meter a esta, que ya ha pasado su fresquito. Le voy a meter a esta, que han hecho la abrumación. Y este la va a poner fina filipina. Qué bonitas son las pogonas, qué bonitas son. Y además son animales súper agradecidos. Así que nada, la vamos a meter dentro. Y ahora os enseño, ya verás. Mira que me hay aquí. Mira quién hay aquí. Esto es matemático. Las tenían frío. Les he subido la temperatura. Y bueno, les he subido la alimentación. Y nada, pues ya están aquí al tajo. Macho la muerde. ¿Ves? Vamos. Venga. Venga. Y así es. Y así es. Es que no hay más. He aprovechado las temperaturas de fuera. Mientras hacía aquí, todavía no hacía un frío tremendo.
Y lo que he hecho es que cuando ya he visto que las temperaturas ya estaban siendo demasiado bajas, las he pasado a esta habitación. Y ves, y ahora, bueno, pues con el calorcito, la hembra comienza a ovular. Bueno, comienza la ovogénesis. Y esto. Es que son como relojes estos animales, ¿eh? Son animales súper agradecidos y súper fáciles de reproducir. Así que bueno. Así van a estar, pues imagínate. Y luego me harán varias puestas. La hembrita me hará varias puestas. Fijaos en cómo se le ha puesto negra la papada al macho. Mucha gente se piensa que la papada negra la tienen siempre y no es así. La papada negra se le pone cuando, bueno, cuando hay más machos o se pone con el rollete este, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos su terrario, un terrario para que ellas estén de coña. Aquí tenemos las enanas, ¿vale? Ya las conocéis, las otras ya se han vendido. Aquí hay dos, las seis esta es mía, las siete también es nuestra y las otras, bueno, ya tienen. Algunas ya tienen nombre y pronto se irán para sus casas. Pero bueno, aquí tenemos el terrariazo. Vamos a echarle de comer al dragoncillo, que es una máquina. Javieti ha intentado hacerle una foto y se ha llevado un bocado en el dedo. Mira, ahí tenemos al dragoncillo. Hay que tener mucho cuidado porque pega un salto y te pilla, ¿eh? Te pilla. Venga, que le voy a tirar. Estás enfocando. Ha dicho, sí. Mira, ya lo ha visto. Ya ha visto ahí que ha aparecido algo. Ya está con la lengüita afuera. Mira, ¿eh? Ya verás. Míralo, míralo. El dragoncillo. Es que si no se mueven no les mola, ¿eh? Les mola que corran. Ya verás, a ver si lo pilla el vuelo. Aquí es la que te va el dedo. Qué cabrón. Dos de dos. No, esto sería lo suyo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Se le pone el ojo hasta pequeño, como si fuese un loro, ¿sabes? Como a los pájaros. Uy. Mira, 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 mira. Lo más que corran. Hala. Le mola eso. Ahora lo revienta ahí. Si me hizo un mañana. Esto es un Varanus pilbarensis. El lagarto monitor del desierto de Pilbara. Es un bicho increíble. Toma. Esto los tengo desde pequeñitos. Esto los hemos criado. Y cuando son pequeñitos les soltaba mosquitas. Y ellos se. ¡Buah! Pegaban unos saltos para cazarla. Hola, qué malo soy yo también, ¿eh? Que los grillos. Bueno, es que ha comido ya, ¿eh? Sí, ya tienes miedo, ¿eh? Que te enganche el dedo. Bueno. Míralo, míralo. Nada, es que si no se mueven, no les mola. Les mola que corra, les mola cazar. Es un velociraptor. Porque de los varanos, tienes el Acanthurus, tienes el Storri, tienes Gilenny, tienes un montón de tipos de varanos así, de estos así pequeñitos, pequeños varanos. Pero no hay ninguno como, o sea, así como, bueno, ya sería el Glauerti. El Glauerti sí que es un varano así, ya con su cabeza en forma de varano. Los otros, como os he dicho, los Storri, Kingorum, todos estos tienen, no parecen varanos, no tienen la cara esa de varano. O el Acanthurus, no tienen la cara de varano, la cabeza esa que tiene un. Estos son impresionantes. Estos, para mí, son el varano pequeño más bonito que existe. Es que, claro, y luego me vendría el Glauerti, obviamente. Es un poquito más grande. Pero vamos, es que es una pasada, tío. Míralo, míralo qué cara. Y si le pones el dedo, te lo muerde. Que ya me ha mordido muchas veces y hace sangre, ¿eh? El cabrón. Y ahora os voy a enseñar unas tortugas. Vale, y al hilo de Madagascar, hay una de las tortugas más preciadas, más buscadas, más valoradas, de las más valoradas, es Astrochelys radiata. Es una tortuga que lleva muchos años en la afición, muchísimos, y sigue siendo un clásico que vale un pastón. Os voy a enseñar una radiata que tenemos aquí. Mirad qué tamañito tiene ya.
Esta es una radiatita. Bueno, aquí tiene... Mirad, mirad. Fijaos el abombamiento del caparazón de este animal. Mirad el tamaño de la cabeza. Qué pequeñita es en comparación del caparazón. O sea, el caparazón es gigante y la cabeza es pequeñita. Como os he dicho, es una tortuga malgache del sur de Madagascar. Que bueno, ahí en toda la... las tienen por todos lados allí, pero son estos más de la zona de lo, donde están los baobabs. Es una tortuga que crece bastante, como hemos visto ya en el vídeo. Una tortuga que se hace grande. Pero tiene una cosa que es muy buena de la Strochelys radiata. Y es que aguanta el frío. Aguanta temperaturas tanto muy altas... Bueno, aunque no te creas que... Digo altas, pero lo dejaremos en temperaturas altas. Pero es que aguanta temperaturas bajísimas. Aguanta temperaturas muy, muy bajas. Y aún así se ve que no llega ni a hibernar. O sea, es un animal que de mantenimiento muy sencillo, aunque su precio es muy elevado. Strochelys radiata. Pero os quiero enseñar otra. Otra que mucha gente se puede confundir. Y es... la Elegance. Fijaos la Elegance. La Elegance es de tamaño pequeño. Es una tortuga que no crece mucho. Y vienen de Sri Lanka mayormente. Fijaos que la cabeza ya... O sea, tienen el mismo tamaño. Incluso la... Diría yo que la Elegance... tiene la cabeza un poquito más grande y fijaos el tamaño, qué diferencia. El caparazón de la Elegance es mucho más piramidado. Normalmente, yo no he visto nunca una Elegance sin piramidismo, es algo normal en la especie. Y es una tortuga, como os digo, es asiática. Esta no aguanta las temperaturas bajas, no la aguanta, pero es más económica que la radiata. Pueden parecerse bastante, ¿no? ¿Veis? Así como son pequeñitas, pueden parecerse bastante. Aunque fijaos, la cabeza ya es diferente. Plastrón, tiene diferente. La radiata tiene, tiene un patrón de este estilo. Y la Elegance tiene el plastrón de este... Otro color, otra coloración. A mí me gusta más la radiata, ¿qué queréis que os diga? Pero también es verdad que esta vale 4 veces lo que vale esta. Son 2 tortugas... muy bonitas. Y si quieres tener un terrario, tortuga de terrario, la Elegance es una buenísima opción. Vamos a seguir viendo bichitos que os quiero enseñar a quien tengo ya a punto. Vale, y ahora os voy a enseñar el terrario de cría que le he hecho a la niña, a la Prasinus. A ver si esta vez es la buena. Le he hecho unos troncos, me hubiese gustado ponerle algo de verde, la verdad. Pero le he puesto aquí este bote de aquí, ¿vale? Con una mezcla de esfagno, turba y tal. Un agujerito y aquí tiene otro. Yo lo veo pequeño el otro ponedero. Pero aquí se puede ver, no sé, mira, desde aquí se puede ver así un poquito más. Lo veo un poco pequeño, tiene el agujerito ahí. Y a ver, luego también tiene este tronco. Este tronco tiene fácil acceso, tiene muy fácil acceso y esperemos que ponga. En nada cumple. El animal está gordo. Lo que pasa es que cuando te ve se queda así como flaquito. Pero vamos, embarazada está. Está embarazada, está embarazadísima. A ver qué pasa. La cola ya está empezando a marcar la cadera. Está empezando ya a marcar la cadera. Bueno, ya está empezando, no, ya la está marcando. Y la cola ya se le está como consumiendo. Eso se nota mucho en los últimos momentos de la gestación. Hasta que llega un momento que el animal parece que se vaya a morir, que esté deshidratado, la cadera la tiene más para afuera, la barriga baja, y es ahí cuando ya esperaremos la puesta. Pero este animal, en cuestión de 5 días así, 3, 4, 5 días, me tendría que empezar a buscar la zona para poner. Así que crucemos los dedos y esperemos que esta vez sea la buena, tío. Y lo celebramos. Lo celebramos. ¿Cómo? Suscribiéndose a mi canal, obviamente, ¿no? Bueno, estas ya han comido las boitas, mis boitas, mis niñas. Ya han comido, deberían haber comido, aquí están. ¿Vale? Este es Zeus. Ha comido ya aquí su ratita. Mira qué bicho más bonito. Mira qué bicho más bonito. Y lo voy a meter en su terrariete. De momento las tengo, no están muy grandes, no las estoy haciendo crecer en exceso.
Porque a mí me gusta un crecimiento lento de ellas. ¡Oh, tío! Pero has visto qué cosa, tío. Has visto qué color, tío. ¡Fua! Me parece un espectáculo, tío. Y espérate que saco a la otra, a Mari Carmen. Esta se llama Mari Carmen. Esta se llama Mari Carmen. Mirad Mari Carmen. Mirad a Mari Carmen. Mirad Mari Carmen, tío. ¡Fua, nene! Mirad. Bueno, está sucia. Está sucia, tiene la colita sucia. ¿Qué he dicho? ¡Fua! Me parece una pasada el color que tiene, el contraste que tiene en la cola. Mirad qué contraste, tío. Eso ahí lo tiene sucio. Mirad qué contraste. ¡Uf! ¡Uf, papá! ¡Uf, papadito! Dos de dos casi, ¿eh? ¡Uf, papadito! Dios mío, tío. Es que, tío, esto me parece, además, estas son líneas Río Bravo también, como las Pucallpa. Que alguno que le he dicho lo de Río Bravo me dice, ¿eso es una localidad? No, no es localidad Río Bravo. Río Bravo es el criadero donde estaban estas, de donde salen, que criaban las boas estas y las Pucallpa. ¿Vale? No es una localidad, es un centro de cría que ya el hombre se jubiló y nos ha dejado estas preciosidades que disfrutaréis vosotros igual que yo si seguís aquí en mi canal. Las pogonas no paran y con esto nos despedimos, ¿vale? Así que nada, en el siguiente vídeo más y mejor, y acordaos, viene el vídeo de Madagascar. Rano Mafana, lo vais a gozar.